Ya, amiguitos queridos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo streaming. Hoy día, bastante frío acá en Chile, en Santiago. Cayó un poquitito de lluvia. Hoy día vamos a ver las mesas de Zoom con Ante, que son esta nueva, como entre comillas, modalidad que introdujo PokerStars, básicamente para sacar más rake. Así que, a ver, antes que todo, les quiero decir, por si no se han enterado, que tengo una nueva sección en mi página web, y eso por eso es lo que están viendo aquí, creo que lo están viendo, sí. Donde voy a hacer un blog, ya está realizado, en la sección arriba donde dice estrategias, ¿ya? Por lo tanto, tú te metes a mi página web, picharapoker.com, y arriba cuando pinches estrategias, constantemente voy a ir sacando algunos artículos, algunas cosas que no necesariamente van a estar en YouTube, otras cosas que sí. Y, por ejemplo, aquí hice un artículo inmediatamente, porque me empezaron a llegar muchos correos y muchas preguntas en Instagram, que cuáles eran las mejores adaptaciones para poder jugar estas mesas con Ante. Recuerden que el Ante es un porcentaje de nuestra ciega, un porcentaje de nuestro stack que vamos a poner de manera obligada ahora en cada uno de los pozos. Ojo, eso es tremendamente importante. Así que yo escribí 5 adaptaciones súper importantes que yo haría si jugara esos niveles. Obviamente deben haber más, obviamente deben haber algunas que habrá que calibrar un poquitito mejor. Pero ya teniendo estas 5 adaptaciones que propongo aquí en el blog y que hoy día las vamos a ver en la práctica, porque voy a jugar ahora unas sesiones de No Limit 2, ya vas a poder mejorar tu juego. No te puedes quedar con las mismas estructuras que traías hasta ahora. Eso es tremendamente importante. Así que si quieres leer el artículo completo con estas 5 adaptaciones, picharapoker.com, sección estrategias y pinchas el artículo delante donde vamos a ver estas 5 adaptaciones. Ya, la primera es abrir preflop un poquitito más grande. Voy a hacer una explicación general, lo demás lo puedes leer en el blog. Antes nosotros estábamos acostumbrados a abrir 3 ciegas, 2,5 ciegas por aquí y por allá, 4 ciegas quizás algunos. Así que yo propongo que ahora que hay un mayor incentivo para jugar los pozos, no vamos a querer apostar pequeñito y que todo el mundo se meta en la mano, ¿ya? Así que queremos inmediatamente generar un poco más de full equity, abriendo un poco más. También es importante que cuando tengamos una mano buena, vamos a querer hacer pozos más grandes post-flop. Y también lo que queremos hacer es evitar los pozos multiway. Si yo abro poquitito y se mete todo el mundo, que era lo que decía recién, voy a estar constantemente jugando escenarios con 2, con 3 jugadores que muchas veces de ellas me van a tener posición. Y no es para nada cómodo, son cosas que queremos evitar, jugar con más de un rango a modo general. Ya. 2. Vamos a defender más nuestra ciega grande. Probablemente vayan a haber muchos recreacionales que no van a hacer estos cambios y por ende se van a quedar abriendo quizás las mismas 3 big blind que abrían antes y tú vas a tener muchos mejores odds. Antes tenías que poner, no sé, si el tipo abría 3, tú ponías 2 y jugabas un pozo de 3, de 6 y tanto. Y ahora poniendo las mismas 2, además va a estar sumado adelante. Entonces obviamente vas a tener más odds, lo que indica que tú puedes defender más tu ciega si es que el rival se quedara abriendo más o menos el mismo bet size. Ahora, a modo general hay que entender y hay que aprender a defender bien nuestras ciegas y es algo que vamos a tratar de poner énfasis hoy día. Obviamente yo no tengo idea lo que va a pasar cuando esté jugando en las mesas, pero si salen algunas situaciones importantes se las voy a mencionar y vamos a hacer hincapié ahí. Hay que considerar meter un rango de limp en la ciega chica, eso quiere decir solamente entrar pagando la ciega chica. Antes teníamos que poner 0.5 y en el pozo estaría un dólar, bueno, una ciega de nosotros, una ciega del rival en este caso, y estaríamos jugando un pozo así de pequeño. Pero ahora si nosotros ponemos esos 0.5, ya va a haber un pozo de la ciega grande más todo lo que hay de antes, por lo tanto es mucho más favorable. Ahora hay que entender también las debilidades que tú podrías llegar a tener fuera de posición. No sabes cómo jugar todavía escenarios que son limpiados, te cuesta mucho. Bueno, entonces quizás no tengas todavía una estrategia de limp, pero yo te recomiendo que ya empieces a interiorizar en ese tipo de estrategias porque va a ser extremadamente rentable jugar manos que son totalmente marginales. También vamos a tener un rango de call. Y si el rival nos apuesta, resubirle, por lo tanto vamos a tener que tener algunas manos por valor. Ya son algunas de las cosas que también explico en este artículo. Vamos a tribetear también más preflop. Tenemos un incentivo mayor, el pozo está más grande. Y sobre eso, también las veces que nosotros tribeteamos preflop y la mano se acaba ahí, 1, nos estamos llevando el pozo directamente. 2, no estamos pagando por jugar esa mano, no estamos pagando rake.
porque el REIC, el porcentaje de comisión que nos cobra la sala, nos cobra únicamente cuando son manos que son desde el flop en adelante. ¿Ya? Así que también tenemos un incentivo para tribetear más. Y lo otro es estudiar a profundidad pozos multiway, porque sin lugar a dudas van a haber muchos recreacionales y muchos jugadores nuevos que comiencen a entrar. Constantemente están entrando jugadores nuevos que no van a hacer estas adaptaciones y se van a meter a muchos pozos porque ya ven que el pozo está tremendamente grande, quieren jugar más manos. Entonces es importante sacar ventaja versus tus rivales, tú jugando pozos multiway, ya sea fuera de posición y tienes dos jugadores por detrás, o ya sea tú tienes posición sobre uno, o tienes posición sobre los dos. Así que tremendamente importante va a ser el juego multiway en esta nueva era, ¿no? Esta en nueva etapa de las mesas Zoom con Ante. Otra cosa importante también a modo general, que esto va a afectar o va a impactar directamente más en los jugadores de No Limit 2 que en los jugadores de No Limit 5 y que en los jugadores de No Limit 10. Porque proporcionalmente hablando, lo que el ante va a ser mucho mayor en No Limit 2 que en una mesa de No Limit 10. ¿Ya? Así que los que más deben realizar estos ajustes son los jugadores de No Limit 2. Así que eso, amigos queridos, los dejo invitados si están recién incorporándose a visitar mi página web, picharapoker.com, sección estrategias, y luego pinchan el artículo de las mesas de Zoom con Ante y ahí van a tener el detalle de todo lo que les estoy comentando. Ahora, sin más que agregar, vamos a ver esto tratando de aplicarlo en la práctica, si es que se nos dan las situaciones, y vamos a pasarlo bien hoy día. Ya vamos a jugar bastante flexible, vamos a ver cómo ha cambiado un poco el metagame. Yo grabé un video para el curso gratuito, que a todo esto tengo un curso gratuito de póker donde explico conceptos desde lo básico y ahora voy en partes intermedias, que te puedes inscribir en la descripción de este mismo video o me puedes mandar siempre un correo a contacto@picharapoker.com solicitando ese curso gratuito. Grabé un video y solamente ahí me pilló como de sorpresa, chuta, metieron un ante, qué sé yo. Y esta va a ser la segunda sesión, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Listo, me confirman por favor si me están viendo, si me están escuchando bien, si es que está todo de forma correcta. Para ya inmediatamente comenzar a jugar. Me están viendo bien, ¿verdad? A ver, voy a confirmar eso. Porque aquí el YouTube lo tengo un poco pegado. Denme un segundito y partimos. Por favor, recuerden que estoy con un delay. Estoy con un retraso para que no puedan ver mis manos, que ha pasado en otro streaming. ¿Ya? Pero yo parece que tengo un poco pegado aquí el... No puedo ver bien exactamente lo que estoy mostrando de allá para acá. Ya, así que bueno. Pero me confirman ahí en el chat. Voy a abrirlos por acá también. Un segundillo. Comenzamos. Perfecto. Bueno, no sé exactamente qué es lo que está pegado, pero... Ok. Ya, listo. Y comenzamos, ¿ya? Esto es una sesión de No Limit 2, recuerden. Ahí están los stacks, No Limit 2. Pero vamos a ponerlo en ciegas grandes para que sea más fácil la conversión. ¿Ya? Perfecto. Ahora, los rangos exactos y todo eso, recuerden que esto está muy reciente, así que todavía no se ha hecho ningún tipo de estudio. Hay algunas cosas que las vamos a conservar, otras cosas las vamos a flexibilizar. Ok. A ver. Ok, ya. Bueno, lo vamos a hacer así simplemente. Ya, amiguitos. Así que vamos a poner una musiquita, la que tanto les gusta. Y comenzamos. ¿Me pueden confirmar, por favor, los que están viéndome en YouTube, si es que se está viendo ya mi pantalla? Tengo algún tipo de error, al parecer.
Bueno, aquí se me olvidó, tendría que haber abierto más. Me tiene preocupado eso. Por favor, avísenme si me están viendo bien en YouTube. Porque al menos creo que está saliendo bien en... en Twitch. Pero no sé si en YouTube. Por favor, escríbanme si ya están viendo mi pantalla. Tengo un problema técnico, al parecer. Lo voy a solucionar en... enseguida. A ver, vamos a poner... sit out. Me va, tienen que dar un segundo, amigos. Les pido las disculpas del caso. Vamos a ver qué está sucediendo aquí, porque yo veo que no aparece en YouTube, ¿ya? Pero por favor, confírmenmelo. Por favor, amigos, confírmenme si me está... por Twitch está saliendo bien, pero por YouTube hay algún tipo de problema. Así que estoy tratando de solucionarlo. Les pido las disculpas del caso, claro. Efectivamente, no está apareciendo ahí y no tengo idea por qué. Qué lástima. A ver, denme un segundito. Chicos, estoy aquí todavía, estoy tratando de solucionar, por si acaso. Qué lástima, no sé, estoy... sigo intentando solucionarlo, amigos, ¿eh? Discúlpenme, please. Un segundo, amigo, estoy... creo que con esto podría funcionar. Ah.
amigos. Ya entendí lo que pasó. Ya entendí, sí. Amigos, algo pasó, no sé qué pasó con el tema de los... algo con los links. Así que veo que me están viendo por dos lados. Les digo lo siguiente. A ver, los que no me estaban viendo por YouTube, acabo de postear el link donde sí me van a ver. Hay dos links, ¿ya? Así que se lo voy a cerrar y nos vamos para allá. Discúlpenme, please. Ahí sí. Ya. Sí. ¿Qué es lo que pasaba, amigos míos? Perdónenme. Que ustedes me estaban escribiendo en un chat que yo no veía. Yo estaba viendo otro video. Así que ya, sin más tiempo que perder, ahora vamos. Yo estaba viendo otro chat con otro link de otro video. Y ahí había gente que estaba metida y me estaba diciendo. Entonces había como que estaba duplicado. No tengo idea qué es lo que pasó. LSD mesas me dicen por ahí. Ya, amigos, ahora sí estamos bien. Perdonarme. Ya, pero ya me están viendo bien, así que las disculpas del caso. Me tenía tilt la cuestión. Exacto, ahora estoy viendo el chat. El chat de la otra cosa, del otro, del nuevo, digamos, me dicen que claro, que estaba pegado viendo el otro. Ah, qué terrible. Ya, aquí vamos a foldear, ya, ahora sí nos vamos a concentrar, amigos míos. Ahora, como está con desfase, me están llegando aquí los mensajes nuevos. Perdón. Creo que es primera vez que me pasa. Ya, vamos a abrir aquí a 4. Como les dije, vamos a estar abriendo un poquitito más fuerte. 4 big blind, 4,5 big blind, 5 big blind. Vamos a tratar de hacer 3 bets un poquitito más light también. Listo, escenario pareado. Vamos a hacer una apuesta de un tercio con prácticamente todo nuestro rango. Turn, muchas veces vamos a querer chequear. Él está en ciega grande, así que en el river, si el tipo nos apuesta, podemos pagar. Siempre que no se completen ni escalas ni colores. Así que aquí vamos a chequear, y si el river fuera un 6, un 7 o algo que no complete nada, excepto esa J, pagaríamos, ¿ya? O sea, si aquí cae, bueno, por una big blind tengo que pagar, ¿ok? Pero en ese... ¡Ajá! Aquí tengo escalera. Vamos a apostar 3 cuartos del pozo en la izquierda. ¡Qué tontera! Vamos a hacer tribet por aquí. Miren, ahí hay un jugador ya que no se está adaptando a este cambio de Poker Stars. Así que vamos a hacer un tribet a 8. ¡Wow! Ah, bueno, él está all-in. Pensé que estaba abriendo a 12 big blind. Ya habrá sido mucho. Aquí vamos a hacer cuenta que el tipo no hizo nada. Así que vamos a hacer una apuesta de un 25%, un tercio. Es una apuesta por valor. Puedo pagar también, pero por una ciega me prefiero hacer cuenta que el tipo no ha hecho absolutamente nada en esa situación. Cuatro ciegas por acá. Ya, creo que ahí ya nos normalizamos y están viendo bien. Por fin, chiquillo. Una lástima, perdón.
Ok, estos 8 podemos hacer aquí call. Aunque creo que puede ser mejor un tribet ahora. Considerando... Y me hace un 4-bet muy grande. Ya, así que vamos a hacer fall aquí. Ya, lo que me están preguntando ahí por el ante, les recuerdo que hice un blog que pueden visitar en mi página, picharapoker.com, en la sección de estrategias, e hice un artículo que donde explico bien qué es el ante, donde explico bien también cómo tenemos que adaptarnos, que son las cosas que vamos a ver aplicadas hoy día. Ya, me están preguntando qué límite es este. Este es No Limit 2, ya, donde el ante en las mesas de Zoom, donde más va a afectar y donde más jugadores hay, ya. Así que por eso decidí hoy día hacer un streaming jugando este límite. Vamos a hacer aquí un roll. 7, 8 podría ser. Aquí vamos a hacer 4, 5. Vamos a jugar bastante hoy día aleatorio. Jugador defiende, flop medio malo. Vamos a apostar. Creo que vamos a hacer una apuesta pequeña y en muchos turns vamos a apostar fuerte. O sea, si cae una cuina, si cae un rey, si cae un as, etc. Ese 8 no es tan bueno, la verdad. Aquí vamos a hacer una apuesta de un tercio. Tenemos backdoor de color al as. En este 8 vamos a chequear. Lo que me gusta de esta mano es que tiene hartos turns en los que puedo apostar y que son dinámicos. Que le da miedo un 4, que le da miedo un 6, etc. Entonces puedo apostar en una cuina, puedo apostar en un 10, puedo apostar en algún... El rey me da una mano por valor, el 9 me da una mano por valor. Así que por eso decido apostar la preflop. Ok, ahora cae este turn, así que vamos a hacer fall por acá. 7, 8, 9, 10. Esta mano la podríamos betear para presionar algún 7, algún 3, algún proyecto por aquí por allá. Vamos a hacer una apuesta fuerte. Puedo chequear también en ese turn. Ya, ahora sí me tranquilicé un poco, que me tenía histérico la otra cuestión. Que no entendía qué pasaba. Y además todos ustedes estaban en el video nuevo. Una lástima. ...6,5, veo que varias personas abren aquí 6,5... ...wow, los tremendos tribet. Está simpático, debe ser bastante entretenido. Esta está es media borderline, se puede abrir también. As rey a la derecha, as J a la izquierda. Vamos a hacer tribet con estas manos. Aquí vamos a abrir. Vamos a hacer limp. Vamos a aplicar la estrategia de limp. Pero bueno, el rival no tiene el stack completo, así que mejor le vamos a abrir. Aquí vamos a hacer un tribet por 9. Cae este flop. Vamos a hacer una apuesta pequeña. Esta es una apuesta por valor. Voy a hacer check en muchos turns, como este, y voy a pagar. El tipo tiene que tener un rango tremendamente amplio en esa situación. Y en este river check, y si me apuesta, probablemente hago call. Y ganamos la mano con el As J. Veamos qué tenía. Aquí vamos a Irolina a la derecha. Tenía A6. La gracia de esa apuesta pequeña es que consigue calls de esas manos peores. En la derecha tenemos un coin flip. Nos fuimos all in. Vamos a ver si le pegamos a nuestro as o a nuestro rey. Buen flop. Perfecto. Y ganamos. Me preguntan aquí si es que las mesas con ante son solamente para las .com. Tengo entendido que sí. Al parecer sí. Vamos a hacer un tribet acá. 10 ciega con A5 hasta A2, más o menos. Son manos decentes para hacer tribet. Me pagan, buen flop. Me sale donkeando. Puedo pagar, puedo raisear. Vamos a hacer un raise. Hay jugadores recreacionales ahí que en ese tipo de flops
lo hacen con algunos pares, no sé, el tipo tenía par de 5 y te apuesta para ver si es que puede controlar de mejor manera el pozo y cosas así. Así es que me gusta el raise. Él abre por 6, vamos a hacer un raise aquí a 18. 17, 18, ok. Es de bluff, obviamente, si el baulín es full esta mano. Están bastante simpáticas estas mesas, están bien, bien agresivas. Bueno, si más adelante me da por hacer algún estudio un poco más... un poquitito más profundo, un poquitito más avanzado ya, cuando haya un poquitito de data, de ver cómo ha cambiado el metagame con este tema de los antes, probablemente lo suba a mi blog, ¿ya? Así que, para que lo estén revisando ahí de forma constante. Esta roll podría ser, vamos a jugar agresivo, vamos a hacer 6 big blind. Cae este float, está medio deep stack, vamos a apostar pequeño. Aquí ocurre más o menos lo mismo que de la mano anterior. Vamos a hacer check aquí y podríamos plantearnos un call en el river dependiendo de lo que caiga. Por ejemplo, en S5 me gusta un call aquí porque el tipo puede tener perfectamente muchos combos de 10J, de Queen AJ, de Queen A10. Son muchas más algunas backdoor y cosas así. Y en este river voy a chequear, esperando que no haya... Que se haya dado por vencido con alguna de esas manos, aunque más me tinca que tiene alguna mano media. Ok, rey 3. Esta mano podía hacer roll también, ¿eh? En la ciudad grande se puede hacer un roll con manos muy malas, muy polarizadas. Cae este 5 en el river, no es malo. Y tiene toda la pinta de ser recreacional, así que aquí vamos a hacer un raise. No lo veo apostando una ciega en el turn con una mano como una escalera o un color. Así que vamos a hacer un raise aquí. A 18. No me gustaría ver un all-in, pero yo creo que puede pagar, obviamente, si tiene algún 10, tiene algunos dos pares, 19, alguna cosa así. Me va a pagar. Si va all-in, ya es más complejo. Preguntan ahí qué nivel estoy jugando. Estoy jugando No Limit 2, por si acaso. Ya. Estamos jugando No Limit 2 para tratar de entender cuáles son los mejores ajustes que podemos hacer. Preguntan ahí, antes de las K que ganaste el all-in, ¿por qué no jugué el J9? El J9 de UTG es porque J9 en un limit 2 no alcanzo a estar seguro si es una mano que va a ser rentable abrirla, considerando el costo del rake. Puede que quizás con ahora, con el tema adelante, sí. Pero como les digo, todavía yo no he hecho ningún estudio del tema de los rangos. Estoy jugando más por estructuras generales. Cuando haya algo más fino, más acabado, probablemente se los voy a postear. Así que no se fijen tanto en eso, fíjense un poco más en las dinámicas generales y sobre todo en el juego post-flop. Vamos a hacer call aquí, en la izquierda. Esto es fall, obviamente. Ya, y este flop es bien interesante con este tipo de manos, hacer check raises. Lo querríamos hacer con set de 5, con set de 8, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Check raise con esta mano. Te metes en la cabeza como si tuvieras set de 8, set de 5, un queen a 8 suited. Son las manos que querríamos hacer raise ahí. Amigos queridos, les recuerdo que tengo un curso gratuito disponible para todos ustedes que sobre todo, les va a mejorar el juego a los que están en micro límites. No Limit 2, No Limit 5, No Limit 10 inclusive, porque cada vez estoy metiéndole un poquitito más de complejidad, entendiendo que ustedes van a ir avanzando también. Así que se pueden inscribir en el link que va a aparecer en el chat y también va a haber un link para inscribirse a ese curso gratuito disponible en la descripción de este video. ¡Ya! Vamos a abrir aquí 5 ciegas. Este me hace un tribet. Vamos a hacer call. Sí, me parece bien el call. En la izquierda cae este flop. Eso es un escenario multiway. Yo abrí contra estos dos tipos. Esta mano puede ser check.
y el par de cuinas vamos a hacer call. ¡Oh! ¡Qué dura esa carta! Completa color, completa todos los ases. Hay escalera ya en mesa. Yo no tengo ningún trébol. Así que vamos a jugar aquí fold, lamentablemente. Y en el de mesa izquierda vamos a hacer call. Vamos a hacer call por acá y en este turn vamos a hacer fold también. No podemos pagar con todos los proyectos de color y sobre todo si ni siquiera tienen showdown value. Si fuera el rey, podría plantearme pagar ahí. Pero es un escenario multiway. Ya estamos hablando del escenario multiway. Al chequear, el tipo está apostando contra dos personas. Yo tengo proyecto de color, es menos probable que él tenga proyectos de color. Se repite un as, pueden haber full, puedo estar buscando proyectos muertos y mi proyecto de color ni siquiera es el mejor. Entonces, nunca hacer doble call ahí. Y esto, multiway también va a ser fold. Vamos a defender acá. Queen a 10. Este puede ser check call, check raise también. Vamos a jugar un poquitito más agresivo. Recordar que hay harto invertido ya en el pozo. Así que esta la vamos a bluffear en el turn. Y la vamos a bluffear en el river también. Hace frío por aquí. Vamos a abrir a 3. Botón. Hacen un 3-bet pequeño. Vamos a hacer call aquí. A menos que el otro jugador haga un call for bet. Vamos a hacer call. Perfecto. Malazo el flop. Así que vamos a jugar fold aquí. Si él chequea, vamos a chequear también. Es un escenario que pertenece mucho más a él. Él tiene todos los as 2, as 4, as 5, as 6, as 7. Sobre los ases reyes, que son manos que nosotros no tenemos, porque hemos hecho solamente call al tribet. Nosotros cuando tengamos ases o reyes vamos a hacer forbet, ¿verdad? Si hicimos call al tribet no tenemos esas manos. Miren, van a encontrar hartos jugadores así, ¿eh? ¿Ya? Así que ojo con eso. Si están más en las ciegas tienen que defender muchísimo más. Si tienen más posición, con una mano más proyectiva se puede pagar también. Yo esta la voy a foldear porque todavía quedan muchos jugadores por hablar. Pero es ahí donde yo recomiendo tener un rango de tribet un poco más amplio. No me gusta mucho esa mano, obviamente, tribetearla contra un tipo que tiene 50 ciegas grandes. Me dicen ahí, Fabián, ¿volviste a No Limit 2? No pensé que el down fuera tan grande. No. Estoy jugando solamente para tratar de ayudarlos a ustedes, a las personas que están jugando No Limit 2, a entender cómo son los ajustes que tienen que hacer, ¿ya? Yo por mi parte sigo jugando en un Limit 100 y me ha ido tremendamente bien. He estado jugando combinando en salas entre Bodog y Poker Stars. He estado combinando entre Bodog y GG Poker también. Pero en mesas regulares. No he estado jugando Zoom. Y los resultados ya los verán en un nuevo video. Que se viene pronto. Pero muy muy contento, tratando de mejorar muchísimo también el aspecto mental. Así que estoy muy muy entretenido haciendo varios cambios como en general respecto al juego. Y estudiando harto también. O sea, de hecho hoy día pude hacer, no sabía 100% si iba a poder hacer el streaming. Porque dejé corriendo el Pio Solver como el sábado en la noche. Y hoy día en la mañana recién terminó el análisis. Analicé alrededor de 100 flop, 95 flop en secuencias de tribet de Small Blind versus Botón, por ejemplo. Así que estoy súper entretenido estudiando algunas cosas con el Pio Solver. Así que estoy profundizando en áreas donde yo tengo que ser mucho mejor que mis rivales si es que pretendo subir a los niveles que pretendo subir. Así que entretenido. Vamos a hacer fall aquí este a high. Con backdoor siempre call. Un as 5, un as 3 siempre call. Y si no, un poquitito más arriba. Un as 10 call, un as J call. Un as 9 inclusive call. Pero ya 7, as 8 yo creo que ya estas son manos de fall.
Bueno, alguien pregunta ahí que le parece mal que los coaches de póker sigan promocionando este tipo de salas antirregulares. No, la verdad es que yo no estoy promocionando esta sala. De hecho, yo creo que es una muy buena opción cambiarse. Y lo que acabo de decir es que yo ya prácticamente no estoy jugando lo mismo que jugaba antes en Stars. Estoy jugando más en Bodog. Estoy combinando porque me cambié a las regulares. Pero entiendo que mucha gente va a jugar aquí. Entonces, si hay mucha gente que va a jugar aquí, lo importante es que aprendan las adaptaciones que tienen que hacer para que les sea rentable, ¿ya? Pero yo no soy sponsor de PokerStars ni nada, por si acaso. Breathe Me, si te dedicas 10 horas al día, ¿cuánto tiempo crees que tarde en llegar a No Limit 25 o No Limit 50? ¿10 horas al día de qué? ¿De jugar? ¿De estudiar? Aquí vamos a hacer Fall y aquí vamos a hacer Tribet. Dependiendo, si lo vas a hacer solo, es que no sé, realmente no me atrevería a decirte cuánto tiempo te vas a demorar. Y depende también de la relación que le vayas a poner del estudio versus juego y en qué nivel estás partiendo y cuál es tu nivel actual. Así que la verdad es que no puedo decirte algo tan certero. Aquí vamos a hacer call. Acá este flop, no tenemos ni backdoor, nada, así que vamos a hacer fall aquí probablemente. Cuatro ciegas por acá. 6.5 en botón. Wow. Amigos queridos, si les está gustando este streaming y las adaptaciones, un me gusta, suscríbanse también a mi canal, así se enteran de todas las, de todos los streaming nuevos que voy a estar haciendo. Y me ayudan a viralizar el canal, obviamente. Ya, Rey 10 suited aquí contra 2, esta mano puede ser check call, puedo apostarla también. Creo que me gusta más apostarla, así que la vamos a apostar un tercio. Mi profe Pedro Vergara, le mando un abrazo gigante, profe, era mi profe de la U. Me dice, hay que hacer caja para el heredero, para mi hijo, que todavía no nace. Estamos en la semana 38 y 3 días hoy. Así que probablemente entre la próxima semana y la que viene, van a haber novedades. Y este Queen of High, no sé si bluffearlo aquí. Yo creo que check mejor para cómo se jugó la mano. Pio Solver cuesta dinero, claro. Es un programa que es caro, pero es el programa con el que estudian los mejores profesionales del mundo. Así que es un programa que a futuro es necesario. En niveles bajos, ni por si acaso. No Limit 2, 5, 10, 25, ni por si acaso. Fuera de posición, multiway. Voy a hacer una apuesta pequeña. Tengo gutshot, un par de overs. No es nada de cómodo, pero el check call tampoco es cómodo. Entonces creo que es suficientemente buena como para bluffearla en el flop. Y no así para... Uy, ese par de dos podría haber hecho algo. Aquí, check y fold. Y aquí yo creo que la daría por vencida, porque yo creo que hay algunas cartas altas como un as high que me puede terminar pagando. Y si tiene par, me paga seguro también. Aquí vamos a hacer limp, así que esta la vamos a dar por vencida. Par de 5, par de 6, un 7, esos son calls seguros. Pozo limpiado, le pegamos a esta J, vamos a apostarla. Check, también puede ser con esa mano. En este turno vamos a jugar check call. Y en este river, no sé si vale la pena apostarla por valor o esperar que bluffee algo. No sé si algún bluff tendrá por ahí. Creo que lo voy a apostar por si tiene algún tipo, algún 4, o tenía algún 10-9 y le pegó al 10. Así que me prefiero apostarla por valor. Veamos qué tenía el rival. Tenía un 4. Perfecto. Te queen a J, vamos a hacer fold acá.
Uy, abrí poquitito, creo que un poquitito más grande era mejor. Par de tres, vamos a hacer cola aquí. Yo un botón abriría por tres, yo creo. Ahora sí, así al voleo, sin hacer ningún estudio ni nada, yo creo que en botón 3 seas grandes, 3,5 quizás máximo estaría bien. Me dicen ahí que cuáles serían las adaptaciones, que llegó un poco tarde. Te invito a revisar mi blog, picharapoker.com, en la sección de estrategias. Tengo escrito todas las adaptaciones, pero a modo general era abrir un poco más preflop, estudiar pozos multiway, tribetear un poquitito más. Defender más tu ciega grande. Abren a 2.5. Aquí tenemos que pagar con esta mano. Esta también. Esta puede ser tribet también. Ah, pero tiene 32 ciega. Vamos a hacer call. Vamos a pagar aquí. Este 8 en el turn. Supongo que check y call. Y a la izquierda check, obviamente. Y en este river voy a hacer una apuesta por valor, porque creo que hartas veces puede tener algunas high, algunas J, no, algunas X por ahí, un 6 también. Así que mi 8 creo que es ganador. Y este jugador apuesta, check, 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 check. Es un recreacional, voy a hacerle una apuesta muy pequeña por si tiene un par de 5 o algo así, creo que me pague. Un 3, un 4, un J3, manos de ese estilo pueden tener. Así que, amigos míos, lo que yo les recomiendo a modo general, siempre que tengan una mano donde crean que el rival es pague con una suficiente cantidad de manos peores que la tuya, apuesten, ¿ya? Entonces aquí me han visto apostar algunas manos así como el J3, por ejemplo, que yo me imaginaba que el rival podría tener tal y tal mano. En este caso estoy apostando una queen, aunque se haya completado el color, porque entiendo que el jugador es un recreacional y hizo check, 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 check. Entonces, pero creo que nunca, no muchas veces tiene un as. Si no tiene un as, probablemente le voy ganando. Y, los jugadores recreacionales juegan a rangos amplios. Entonces, mientras yo sienta que puedo apostar, lo voy a hacer, ¿ya? Aquí vamos a hacer tribet a 10. Aquí vamos a hacer tribet a 10 también. Acá este flop, vamos a apostar medio pozo. 12. 3, 4, 5, 6. Acá tenemos una buena mano acá, ¿eh? Muy buena. Así que vamos a hacer aquí medio pozo también. Y de esta mano no la foldeamos, ¿eh? Tenemos el proyecto, no habiendo otros proyectos, así que está bastante decente. Vamos a hacer acá por 4, por 5, da lo mismo. ¡Qué frío, qué frío! Check por acá. Oigan, y ustedes, amigos míos, ¿cómo han estado? Cuéntenme. Escríbanme ahí en el chat cómo va el tema de la cuarentena. No sé si ya, si ven algo de noticias, los que están en otros países, algo de noticia internacional, pero en Chile estamos, creo que ya hemos sido los que peores han manejado la pandemia. De hecho, cambiaron a nuestro ministro el que estaba a cargo de esto, el ministro de salud. Chao, para afuera. Vamos a hacer un tribet acá a 11 con estos 6s. Ah, Víctor, me preguntas, ¿en qué nivel juego regularmente? Estoy jugando No Limit 100 actualmente y me gustaría llegar en el corto plazo, corto, mediano plazo, a No Limit 1000. Y de ahí ver si seguir subiendo o no seguir subiendo. O sea, primero llegar ahí. Así que después de eso veré lo demás. Esta mano puede ser call, pero yo recomiendo No Limit 2 aquí hacer fall, ¿ya? Vamos a abrir aquí por 3. Pero es de las manos que se tribetean y podrían pagar un 4-bet. 8 o 9 probablemente sean más call, más seguros. Pero No Limit 2, fold.
¿Por qué? Porque el rival probablemente no va a tener suficientes bluff en sus rangos de 4-bet para que se justifique que tú hagas call con esa mano jugando fuera de posición, con un par medio. Muchas veces en el flop van a caer cartas altas. Entendiendo que juegas en un limit 2, todavía tienes muchas cosas que, por las cuales mejorar post-flop. Así que finalmente te vas, en vez de obtener valor de la mano, te vas a terminar empeorando las situaciones. Muchas veces es complicado jugar ese tipo de mano. Pero no por eso no las vamos a tribetear. Vamos a abrir 3 por acá. Este 4-5 no lo sé realmente. Si en cutoff sí. En MP probablemente no, no limit 2. Pagan aquí. Hacen un tribet, así que esta mano fall. O sea, un squeeze, perdón, fall. Fall por acá. Y esta mano va a ser abrir. Me dice ahí Don Ezequiel que en Argentina critican mucho la cuarentena por los 90 días que llevamos. Bueno, acá la van a extender. Creo que el estado como de catástrofe, etcétera, se ahora muy luego se iba a terminar y lo van a extender. Me parece que otros 90 días. De hecho, nosotros estamos hasta con toque que queda. Después de las 10 de la noche no se puede salir. Y este turn es malazo, así que vamos a hacer check. La idea de estas manos es seguir apostando manos altas, un 10, un rey, te puede caer un as. Y en este river tampoco es una mano que vayas a hacer bluff, porque 8, 9, 10, un 6, un 7 cuando se repite la cuina te van a terminar pagando. Y alguna vez en la vida podrías ganarle algo con ese AJ, aunque no lo creo, ¿ya? Pero puede tener as 10, por ejemplo, ¿ya? Y as rey no lo tributivo. ¡Wow! Esas cosas hay que hacer, hay que notarlas, ¿ya? Si tú estás jugando en un limit 2, no tribeteas rey de botón a cutoff. Entonces tú después lo puedes asignar mayormente a un rango. Puedes decir, bueno, me estoy enfrentando a postflop y el tipo sí puede tener a rey. No hacemos ese descarte automático de que no, a rey lo tribeteó preflop. Contra ese tipo de jugadores, ves la nota y adaptas tu juego. 6-7, vamos a hacer limp aquí. Fuera de posición, esta mano va a hacer check y voy a pagar sin ningún problema. Y aquí salgo apostando un tercio. Aquí vamos a pagar. Bien. Sobre todo con el as de corazón. Harto malo ese 9. Completa las escaleras. Ha puesto un tercio, pero yo creo que con esta mano todavía puedo pagar. Siempre, la mayoría de las veces esta mano es follow en un turn así, ¿eh? Pero apostando un tercio con lo poquito que le queda, vamos a hacer call por si sale con alguna gracia. Y me costaba barato el turn. Y en este river vamos a hacer fold. O sea, no lo veo apostándome un bluff a ese monto. Don Julien, amigo mío, buena Fabián, la cuarentena ha sido la excusa perfecta para dedicarle más tiempo y calidad a los CMTT. Espero que ande todo bien por allá, un abrazo. Abrazo para ti también, amigo mío. Espero que ande todo perfect y que los MTT estén rentando. Yo la verdad es que hace mucho tiempo que no juego MTTs, ni Sit'n Go ni torneo. Vamos a abrir aquí a 4.
Lo que se puede hacer también, lo que yo creo que para allá va a derivar un poco la cosa, es abrir un poco más en las posiciones más tempranas y abrir un poco menos en las posiciones más tardías. Entonces podría ser algo así, estoy inventando, todavía no he hecho el análisis ni nada. En UTG y en MP abrir a 5 ciegas y por ejemplo en cutoff quizás abrir a 4, en botón y en ciega chica a 3 o algo así. En este turn vamos a salir apostando, vamos a hacer una apuesta de 3 cuartos y en el river 3 cuartos también. ¿Ya? Jugaría exactamente igual aquí, por ejemplo, par de cuinas, par de jotas, par de reyes, etc. Y aquí vamos a hacer una overbet, ¿ya? Vamos a esperar que... de que él entienda de que yo pueda tener algunas manos como esa y no me termine pagando con par de 6 o par de 7, ¿ya? Yo hubiera jugado exactamente igual y tengo un 10, que es importante, que par de 10 es una de las manos que puede estar en su rango de call. Entonces tiene menos veces par de 10, puede tener algunas veces 9, 8, 7, pero yo haciendo eso represento ases, básicamente, reyes, cuinas, jotas, que podría jugarlas exactamente igual porque es lo mismo que estoy haciendo cuando cae un escenario defensivo. Tiendo a chequear, ¿ya? 5, 4, 2, tengo par de cuinas, lo chequeo, fuera de posición. Aquí voy a hacer check y hace un check automático. ¿Valdrá la pena apostarle? Yo creo que sí. Vamos a hacer una apuesta, puede tener una cuina, puede tener una jota, puede tener un par bajo. Hizo un check automático, ¿eh? Eso es importante, por eso salgo apostando también con más seguridad ese turn. Se me acabó la agüita. Por ahí me preguntaban qué era lo que tomaban los streaming. Agüita. Les recuerdo a todos, amigos míos, que tengo un curso gratuito donde estoy subiendo constantemente material que está muy, muy bueno. Y se pueden inscribir en el chat que va a aparecer ahí donde ustedes están viendo el chat de YouTube. Y les va a aparecer también en la descripción de este video. Pinchan y les van a salir las instrucciones para poder inscribirse en ese curso gratuito. Y cualquier duda que tengan, contacto @picharapoker.com. Aquí vamos a hacer... voy a jugar más agresivo esta mano, porque tengo backdoor también, ¿ya? Así que le vamos a meter un check raise. Y acá vamos a hacer un squeeze. A 15. Me paga el agresor. El agresor solamente abrió a 3 big blind. Recuerden que van a haber muchos jugadores que no van a hacer en este momento las adaptaciones que debiesen hacer. 10-3-3, bastante seco. Podría hacer como una apuesta pequeña aquí. Puedo chequear también. Puedo hacer una apuesta pequeña y si el turn cae una carta alta, reventarlo. Y botar todos los 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Lo otro es chequear y eventualmente pagar si es que hace una apuesta pequeña o tratar de darse una ronda gratis. Y aquí es fold nomás. No puedo hacer nada más que eso. Pero creo que en un 10-3-3 haces una apuesta pequeña, consigues el call de manos como 9, 8, 7, 6, 5, 4, que el rival las podría tener en esta situación. Y luego en el turn cae una jota, cae un rey o algo por el estilo y le puedes meter all-in. Y lo vas a presionar, pero de una manera que no te explico. Y aquí fold, obviamente. Vamos a hacer a 4 por acá. Me trivetean, rey 10 off no es una mano de call, así que fold. Vamos a hacer a 5. Les voy a... esta mano puede, generalmente es fold, pero también puede estar a un porcentaje de las veces en tu rango de trivet. 5, 16, all in, fold obviamente. ¡Wow! Buen flop. Vamos a hacer una apuesta aquí de 12. Esta es una mano que paga olines, ¿eh? Si el tipo me check raisea, esto es push. Porque él puede tener proyectos de color, yo tengo proyectos de escalera y además le gano a sus proyectos de color. Así que esta mano con escalera abierta es push para adentro. Y listo. ¡Oh! Tiene una de las que no me gustaba ver. ¡Qué lástima!
Ya, y esta puede ser call, puede ser tribet, ambas también. Vamos a hacer a 8. Nos había caído un flopazo. Estaba muy bueno ese flop. Y en este flop vamos a hacer una continuation bet del 25%. Como haría con todo mi rango. Check probablemente en el turno. ¡Wow! Oye, realmente está agresiva la cosa, ¿eh? Y aquí es fold, realmente, al push. Si yo encontrara que hay proyectos de color y proyectos de escalera abierta y cosas así, podría plantearme un call, porque este all-in es, básicamente debe ser un jugador recreacional. No es una jugada estándar, o sea, ¿a qué manos les va a sacar valor ahí? Y tampoco tiene manos de bluff que quieran jugar así, all-in directo, quizás un check. Así que voy a hacer fold aquí. Mientras no entienda exactamente bien qué es lo que está haciendo él, esa es una mano de fold. Vamos a hacer aquí a 12 o a 14. Pagan por detrás. Esta mano puede ser check. Pagar en el turn. Puede ser apostar. Creo que es check. Check me gusta. Le pegamos al color y ya no es una mano que vayamos a soltar. Él puede convertir en bluff algunas manillos por ahí. Así que hacemos call. Y en este river haríamos call también al push. Y si él chequea, estoy pensando en hacer una apuesta pequeña o push. Vamos a hacer una apuesta pequeña. Acá hice roll, le pegamos a este 2. Vamos a hacer una apuesta pequeña también. Recuerden, amigos, si les gusta este tipo de contenidos, un me gusta y me van a estar ayudando a viralizar mi canal para que le llegue a más gente y más gente pueda entender qué cosas y qué adaptaciones hay que hacer en estos niveles. Aquí vamos a chequear porque estamos contra todo el mundo en un escenario monocolor, así que check, pagaría una probablemente. Luego hay que ver turn. Este es un escenario que fue limpiado, ¿verdad? Blim, 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 blim. Aquí vamos a hacer call. Haría call una vez más probablemente y luego analizaría el river. Medio pozo. Vamos a hacer call. Todavía hay proyectos, 9-10, 10J, proyectos de color. Estoy tentado en pagar aquí. Él hizo limp. A menos que haya querido hacer limp raise con ases, con reyes o algo así. Un color no creo que apueste ese montón. No sé, como que tengo ganas de pagar aquí, parece. Ya, vamos a hacer call. Color a ese monto.
Bastante pasadito ese call en todo caso con el Queen A3, ¿eh? Pasa que va a depender mucho del jugador, ¿sí? Si un jugador que en UTG hace limp con todo, es call, sí o sí. Pero si es el jugador que estaba esperando hacer limp re-raise que no le resultó, como era el caso al parecer, el call es malísimo. Así que yo lo recomendaría únicamente teniendo información sobre el rival. Este flop, un tercio, lo estándar. Este flop, otro tercio, estándar. Y en este turn vamos a jugar check y call. Y probablemente check y call en el river. Hay proyectos entre la J y el 8, entre el 8 y el 5, 6-7, 6-9, 9-10, queen a 9, queen a 10. Así que estamos bastante cómodos aquí pagando. Y ese 7 no es el mejor, la verdad, porque completa colores y completa escaleras a la vez. Pero dependiendo de lo que apueste, podríamos plantearnos un call también. Uh-huh. Ganamos la mano y el rival nos muestra As 8. Vamos a hacer roll aquí, un poquito fuerte, A 7. All-in directo. ¿Qué les parece? Fall. Vamos a hacer roll. El rango de roll también lo subiría un poco. Imagínense que cuando no había antes, el rango de roll, o sea, el rango de roll, el bet size, 5 big line andaba bien. Así que ahora haría a 6, haría a 7. Miren el otro, 15 big line preflop. Es una locura esto. Está bien entretenido. Me donkea este flop, vamos a hacer call. Buen turn, y ahora ya no foldeamos. Y de hecho queremos tratar de sacarle todo. Así que vamos a hacer una apuesta de medio, supongo. Por ahí. Que nos pague algún J10, un proyecto color, un 8-9, algo por el estilo. Y en el river, all-in. Preguntan ahí si es que he tomado, si alguien me ha hecho coach alguna vez. En mis inicios recuerdo haber tenido un par de coaching individuales, pero con personas que probablemente hoy en día ya no jueguen póker, pero dentro de la época eran muy muy buenos, acá, chilenos. Y lo demás ha sido principalmente autodidacta, han sido videos, han sido artículos, etcétera. Y juego, obviamente, mucho, mucho estudio personal también con programas. ¿Qué más? ¿Qué más? Yemanuel me dice, hay 137 espectadores y solo 34 me gusta. Gracias, amigo. Le está dando ahí ánimo para que hagan me gusta. Está bien, está bueno. Está bueno, porque así
más se viraliza y a más gente le llega, y que por favor entiendan que hay que hacer algunos ajustes para que puedan seguir siendo o convertirse en ganadores de estos niveles. Están bien locas estas mesas de Zoom. Vamos a abrir esta a 5. Vamos a hacer roll por acá a 7. Con rey queen. Cae este flop. Un tercio con todo el rango. Lo quería. Y aquí vamos a hacer check. Con algún trébol por ahí. Quizás es importante hacer una apuesta. Pero check. Y aquí la vamos a tener que dar por vencida. Ochos. Esto puede ser call, puede ser... Supongo que algún squeeze también, ahora que están así los pozos. O call. O squeeze o call. Vamos a hacer call. Aquí, 2 big blind para un pozo de 11, vamos a hacer call. Obviamente es muy barato, así que tenemos que defender parte de nuestro rango que quizás no es tan cómoda contra todo el mundo y en este tipo de escenarios, pero está bien. Check. Buen river. Y aquí me plantearía algún call. Pueden haber manos como as 10, pueden haber manos como as queen, pueden haber manos como queen a 10, 9, 10. Ahora, si yo apuesto, ¿me pagan manos peores? No lo creo. Ya tendría que haber algún par de 7, par de 6. Pueden estar, ¿eh? Pero si yo apuesto en este river, yo creo que no pagan. Aquí vamos a hacer call y aquí vamos a chequear, esperando ganar a ese tipo de mano. Perfecto. Vamos a pagar una acá con 7. ¡Wow! Buen turn. Vamos a hacer un raise acá. Si tiene... No tan fuerte. Si tiene algún... Overpar. 9, 10, Jotas, Queenas, Reyes, Ases. En No Limit 2 yo creo que esas manos van a tender a stackearse. Así que... Excelente. Tal como acaba de suceder. Me gusta porque si solamente hago call, él tiene par de 10 y el river cae una Queen, cae un Rey, cae un As o algo por el estilo, ya no le saco todo. Así que... Le metes el raise y punto. Check fall aquí. Vamos a hacer aquí... Completar la ciega. Recuerden que estamos poniendo 0.5 para un pozo que va a tener 1, 2 y 3, son 5. Más nuestra ciega. Así que es muy rentable hacer este tipo de cosas probablemente ahora que tenemos ante. Sí, Don Jimmy Marcelo dice: muchas gracias, Fabián, por el curso gratuito, excelente. Gracias a ti por verlo, qué bueno. Qué bueno que haya alumnos contentos. Aquí vamos a abrir por 4. Esta va a ser fall. Y preguntan por ahí si es mejor Poker Tracker 4 o Hold'em Manager 3 para No Limit 2. Ninguno, yo diría. O sea, para No Limit 2 no es necesario. Ahora, si tienes la posibilidad de poder comprarlo, yo te recomendaría que si todavía venden el Hold'em Manager 2, compres el 2 antes que el 3. Porque el 3 realmente ni un brillo. Todavía. Yo no he visto a este monto pequeño. Vamos a hacer call.
Y Jimmy O me dice pichar a Zoom con Antet, donde el win rate ya de por sí es bajo. Creo que deberías difundir la idea de que ya no se debería jugar en esas mesas. Yo concuerdo contigo. Concuerdo contigo. Aquí vamos a hacer una overbet porque creo que me quedo con demasiados bluff en esta situación, ¿ya? Así que no puedo hacer una apuesta tan pequeña porque me van a pagar las jotas, me puede pagar un 10. Mientras más bluff yo tenga, más fuerte tiene que ser la apuesta en esa situación. Y estoy representando una mano fuerte, alguna escalera, dos pares de ese estilo. Así que fuerte. Aquí vamos a abrir 3. Sí, me dicen que claro, que no debería tanto difundir la idea de seguir jugando estas mesas. Y yo concuerdo. Yo creo que concuerdo. Para los que están recién si alguien está recién partiendo, esto va a ser una locura, ¿ya? Así que yo le recomendaría que si alguien está recién comenzando a jugar, parta con las mesas regulares, ¿ya? Después, cuando ya tenga su experiencia, podría cambiarse en Zoom, aunque incluso no es necesario. Vamos a abrir por 5 acá. Medio pozo. Yo creo que podemos pagar una aquí. Sí, al borde, ¿ah? Puede ser fold también. Y aquí vamos a jugar check. Y ganamos con esta mano que tiene showdown value. Por eso es necesario pagar algunas veces con algunos ases. Ese as 10 estaba al borde. Todos los que tengan backdoor, sí, call. Si tienes as 9 ahí con backdoor de color, call. Sí o sí. Vamos a hacer 9 acá. 10 vamos a hacer. Miren, abriendo 2.5, ¿eh? A ellos hay que defenderles mucho. O sea, él está abriendo 2.5 para ganar un pozo que ya tiene 3, 4, más mi 0.5, 4.5, más lo... Va a ser muy rentable jugar tanto en manos de call y tribetear también contra tipos que estén abriendo muy poquitito, ¿ya? Hola Fabián, saludos desde Argentina. Saludos para ti también, Alejandro. Este Queen A7 fall. Queen A8 ya lo abriría ya. Vamos a hacer tribet por acá. Hacen call, vamos a apostar aquí medio pozo. Incluso aquí me gusta un poco más chico. Con la intención, como esta mano no tiene second barrel, por lo general, en el river puedo pagar más cómodo. Se ha puesto más pequeño en el flop, el rival paga con más manos, tiene algunas gutshots por ahí. Y si caen cartas buenas, en el river puedo hacer call. Creo que esto puede ser call una vez más, ¿eh? Que veo hartos 9-10, 10-J, proyectos de color, alguna mano del tipo con un 6. Así que voy a pagar una vez más ahí. Y aquí vamos a hacer fold. Chicos, si me dan un minuto, seguimos con el streaming. Había pensado en terminarlo, pero lo vamos a alargar un poquitito, ¿ya? Porque como tuve el error del principio, que no veía exactamente lo que estaba pasando en la pantalla, me voy a alargar un poquitito. Así que denme un segundo porque tomé mucha agua. Así que vengo al tiro y continuamos.
amiguitos, continuamos. Gracias por la espera. Gabriel dice, profesor Pichara, gracias por el material de nivelación. Me es de gran ayuda para iniciarme en el póker. Ya, el material de nivelación se refiere al curso gratuito. Les recuerdo, si están recién integrándose a este streaming, tengo un curso gratuito de póker disponible que se pueden inscribir en la descripción de este video. Hay un link, lo pinchan, se inscriben y les van a llegar las instrucciones o me mandan un correo a contacto@picharapoker.com. As 3, esta mano puede ser tribet, puede ser call. Vamos a hacer tribet. Un poquito más bajo quizá, a 8. Pero ha estado bien. Acá este flop. Flop de 100% es ibet. Pero hay algunas manos como esta que igual se pueden beneficiar de hacer check. Es tremendamente seco, así que tampoco es tan cómodo hacer continuation bet aquí. Yo lo juego varío un poco. Así que ahora me voy a inclinar un poco por el check. Además estamos deep stack. Y aquí puedo pagar siempre turn, siempre river. No siempre, pero en mayoría de las veces. Y si él chequea, le meto dos calles más fuerte. Aparte que no es una mano que tiene tres calles por valor. Entonces, si él me chequea en el turn, prefiero me apostar turn y river y que tienda a pagarme más con manos medias. Ahora me ha puesto un tercio, vamos a hacer call. Y cae un river extraordinario. Así que en este river podríamos meterle un push aquí, ¿eh? Porque si el tipo llega a tener una mano como AJ, Ascuina, ante mi check del flop, podría terminar pagándome esto lean. Así que ahora, all in. Vamos, que tenga Ascuina. Aunque Ascuina yo creo que no apuesta así el turn, ¿eh? Pero, vamos. ¡Pum! O algún color, no es malo. Y color. ¡Esa! ¿Ven que resultó bien el check? Ya, yo estoy tratando de leer un poquitito ahí a los amigos que me están posteando. Pablo dice, saludos Fabián desde Argentina, Capitán Bermúdez, sos un crack. Muchas gracias, amigo. Vamos a hacer aquí por 4. Julian Dorado, buenas coach. Buenas, amigo mío. Sí, claro. Carlos Carballo dice ahí que no crees que PS se está pasando un poquitito con el tema de aplicar este tipo de cosas. Sí, absolutamente. Es un descaro. Pero mientras haya personas que van a seguir jugando estos límites con este tipo de cosas, bueno, habrá que hacer algo para ayudarlos. Luis, buenas Pichara, ¿cómo vas con tu mala racha? Spoiler. Excelente. He recuperado bastante. Así que pronto se va a venir un video con eso. Cuando tengamos un poquitito más de manos jugadas. Y ahí les voy a comentar cuáles son las cosas que me están ayudando a salir de eso. Y dónde estoy jugando, qué estoy jugando, etc. Ya, pero ya me mandé un spoiler. Delante les dije que estaba jugando Arton Bodoc. Osvaldo Arreche me dice, ¿pueden leerme? Claro. Cuéntame. Déjame ver si hay algo más arriba que no haya leído tuyo. Ah. No veo nada, pero... pero claro, podemos leer. Limp, aquí ya estaríamos abriendo unas 7 big blinds, más o menos. Vamos a hacerlo aquí, 7 big blinds. Malazo el flop, ya vamos a jugar check. Quizás podemos pagar una apuesta pequeña. Check de nuevo, ese turn nos abre proyecto de color. Y en este river... puede ser una apuesta por valor. Si son recreacionales, manos del tipo par de 7, par de 8, par de 9 que tengan una pica pueden pagar. Así que vamos a hacer una apuesta pequeña buscando el call de ese tipo de mano. Si les está gustando esta sesión, recuerden, me gusta. Denle un me gusta y me van a estar ayudando a viralizar mi canal y este tipo de contenido para que le lleguen a más personas que necesitan adaptar su juego en estos límites.
Vamos a hacer follow acá. Vamos a defender porque apostó muy poquito. Ojo, importante que cuando los jugadores abren demasiado pequeño. Y esto va a pasar, ¿eh? De hecho, esto yo no había jugado. Les dije que esta es la segunda sesión. Una la hice para el curso gratuito. Esta es la segunda, pero me imaginé que van a haber muchas personas que van a estar constantemente quizás abriendo a 2 big blind, a 3 big blind. Y en ese caso tenemos que defender mucho. Así que una mano como esta es defensa sí o sí. Y en este river vamos a apostar por si el tipo se quedó con algún otro proyecto de color que pueda tener por ahí. O alguna mano media que pueda foldear. Aquí vamos a hacer tribet. Check turn y raise river. Bueno, no vamos a hacer nada con esta mano, pero valía la pena robar. Cuatro. Este main tribet es call, obviamente. ¡Ah! Ya, el tipo all-in. Es un all-in por dos. Necesitamos ganar más o menos el 40% de las veces, ya, aproximado. Nos sirven 8 cartas. Estamos hablando de un 30%. ¿Ustedes creen que podría llegar a tener el tipo algo así como As-Rey para sumarnos una cuina en ese análisis? Porque necesitamos, es un poco más del doble, necesitamos un poco más de un 40% de equity para poder ganar en esta situación. Y si nos sirven 8 cartas en esta situación, 4x8 tenemos un 32% de equity. Necesitaría yo que me caiga también una cuina y una jota para poder ganar aquí. Yo creo que puede ser, ¿eh? Yo creo que puede ser. Yo no sé si par de ases o par de reyes lo va a jugar de esta manera. Así que me voy a inclinar por el call, ¿ya? Puede que vaya un pelito abajo, pero si me llega a servir la cuina vamos a ir bastante bien. Ahí, al borde. Ok, pues me puede servir la jota también eventualmente, ¿ya? 40% estamos, miren, estamos más o menos justo. Y no le pegamos, ¿ya? Pero con tal que me sirviera una de esas, daba más o menos ahí, andaba por ahí, ¿ya? Pasadito. Cae este. Aquí vamos a hacer call de nuevo. Me hace a 8. Podríamos tomar la línea agresiva igual, ¿eh? Y hacer aquí a 20 y en el river all-in o algo así, representar un color. El tema es que tiene muy poco stack. Bueno. ¡Ah! Y en ese river cae la cuina y en esta cuina es check esta jugada. Oh. ¿Hace eso con un 9? No. ¿Hace eso con 10? ¿Eso con jotas? No. Así que yo creo que hace eso con un color, con un rey, con dos pares o con algún tipo de escalera. No veo con esta cuina ganando, porque nunca creo que con un par menor está haciendo ese tipo de apuesta. Así que va a tener que foldear aquí. La otra era haberla convertido esa cuina en bluff y haberme ido lean. Pero a este monto creo que nunca tiene una mano a la cual yo le vaya a ganar. Puede haber pagado. No, no lo veo. Vamos a hacer fold. Se puede ver un poco tight, pero esa mano fold. Podía hacer call también el turn, ojo. Pero cuando está apostando medio pozo en un turn que cae color y yo tengo esa mano, entre comillas, que es un muy buen bluff, puedo tomar la opción que es más agresiva. Oye, esta mano podría haber sido limp, ojo. Recuerden que en la ciega es chica, podemos limpiar todo. El tema es que se me olvida. Me preguntan por ahí. Que si llegué a No Limit 100 en Zoom o en mesas regulares. Principalmente en mesas regulares. Jugué alrededor. Bueno, no en toda mi vida, pero en los últimos 2 años más o menos. Unas
no sé, 800.000 manos más o menos en mesas regulares y como 200.000 manos en Zoom. Así que principalmente fue en mesas regulares. Matías, tienen que dejar de fomentar este tipo de escenarios. Hay miles de opciones al Zoom de PokerStars. No debería haber ni un solo jugador. Sí, fíjate que yo concuerdo contigo. Deberíamos rebelarnos y no jugar más esto. Pero insisto, ya los argumentos aquí ya los di. Que es que probablemente muchos de ustedes van a seguir jugando aquí. Y mientras eso suceda, estoy tratando de darles algunas alternativas para que puedan mejorar su juego y por último no estén perdiendo dinero. Vamos a jugar un pozo bien grande acá, parece. Contra todo el mundo es complejo esto, ¿eh? Aquí es call, obviamente. Mega call. Pero si paga otro más... ¡Ah! Habiendo proyectos de escalera, proyectos de color y considerando que estamos en este nivel, obviamente hay manos aquí como una cuina que pueden pagar el all-in y hay algunos proyectos de color. 8 y 7 es lo que me preocupa, que pueden haber algún tipo de set que este tipo sobre todo puede pagar, pero yo no sé si es un recreacional o no, así que yo no voy a foldear esta mano. Vamos a hacer call. 7. ¡Ah, qué lástima! ¡Oh! La mano de la izquierda se me fue. Ya, vamos, un rey. Él me preocupaba harto, pero en este nivel la verdad es que no iba a foldear eso, habiendo proyectos de color y escalera a la vez. Vamos a abrir aquí por 4. Cae este flop, aquí con rey queen sin nada, por ejemplo, es check, pero esta mano que está un poquitito más cerca de conectar alguna escala, se puede apostar si es que es off. Fall ahora. Esto, por ejemplo, es call, ¿ya? Él está abriendo a 3, otro paga a 3. Tenemos que poner 2 big blind pomposo gigantesco. Así que esta mano, call, sí o sí. Eso es lo importante que me refiero en mi artículo. Ojo, si te están integrando recién, les comento que tengo un blog de póker donde escribo algunas cosas importantes que lo pueden encontrar en picharapoker.com en la sección de estrategias que está arriba, en la parte superior. Y ahí expliqué un poco las adaptaciones y una de ellas era defender más la ciudad grande, sobre todo cuando ocurren estas situaciones, donde el rival está apostando, está abriendo a 3 big blind, siendo que ya hay 3 big blind delante, más el otro tipo está pagando, tengo que pagar sí o sí porque me cuesta muy poquitito para poder tener la posibilidad de ganar un pozo que es mucho mayor. Tenemos muy buenas odds. Esto también, miren, call. Esta es una mano que uno la miraría y diría, ah, fall. Pero el tipo está abriendo 2 ciegas. O sea, para jugar un pozo gigante. Y aquí jugaría call, jugaría raise. Creo que voy a jugar raise. Backdoor de escalera, backdoor de color. Es un poco agresivo, ¿sí? Pero son cosas que ya hay que hacer cuando... cuando el escenario nos pertenece más a nosotros. Aquí este tipo hace eso. Vamos a hacer aquí unas 20. Y una, supongo. Está abriendo 7 big blind. Él está, ni siquiera es roll eso. Está abriendo a 7 big blind. Harto, ese se le pasó la mano. Buen flop. Hay 50, por detrás le quedan 72. Aquí puede ser una apuesta pequeña o una apuesta fuerte, ambas me gustan. Creo que vamos a hacer una apuesta pequeña y en el turn vamos a meter push. Podría hacer un poquito más fuerte también. Pero me gusta esto porque el pozo ya está muy grande. Así que incentivo calls de 10, de un 9, de algo por ahí. Hacemos call. Y mírenlo. 9, 6, off. ¿Qué me dicen? Uy, casi nos badbitea. 9, 6, off. ¿Qué le pasa a ese tipo?
Tulio Chang pregunta: hola Pichara, consulta, ¿juegas en otras plataformas o solo en PokerStars? De hecho, estoy jugando más en otras plataformas que en Stars. Ya haré un video pronto de eso. Pronto me refiero de aquí un mes, yo creo, más o menos, porque recuerden que estoy próximo a ser padre, ya muchos de ustedes lo saben. Aprovecho de agradecer un montón. Cada vez que me saludan o me mandan un mensaje, ya sea al correo o por interno, me dicen: oye, espero que ya haya nacido tu bebé, ya ha nacido bien. No ha nacido todavía, pero igual la intención es la que vale. Esperan que salga todo bien y me mandan siempre muchas bendiciones y mucha buena energía. Así que yo aprovecho de mandarles un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Realmente es muy importante esos mensajes, me encanta recibirlos. Siempre la buena onda es muy muy bien recibida. Así que aprovecho de decirles eso. Estamos en la semana 38 más 3 días hoy, que es miércoles, claro. Así que aquí vamos a tratar de robar el pozo. Hace tanto, check. Ah, ok. Uy, este tribet está extremadamente alto, ya, así que esto es fall, no puedo pagar a eso. Eso les decía, que estamos próximos, o sea, puede ser esta semana, la otra, o a lo más probablemente una más. No sé si vamos a llegar a julio, no lo tengo claro. Creo que los bebés pueden nacer entre la semana 38 en adelante, 40 y hasta incluso la semana 42. Si no ha salido en la semana 42, ya creo que hay que inducirlo. Así que estamos bien próximos. Bien próximos. Ahora, ustedes no se preocupen porque desde ya yo estoy haciendo... Tengo algunas cosas grabadas que les van a subir al canal cuando yo esté ahí en mi postnatal. Así que van a poder seguir aprendiendo sin ningún problema. Recuerden que el póker no para. Así que no se preocupen. Vamos a hacer cola acá. Chequea, behind. Y aquí vamos a hacer una apuesta pequeña. Muchas veces puede tener unas cuinas, muchas veces puede tener unas rey, manos de ese estilo. Así que apuestas pequeñas me gustan. Un 5 puede tener también, una mano como una 5. Así que esta mano se transforma en una mano por valor ante el check del rival. Eso es importante. ¿Qué tenía? A5. ¿Se ve? Sí, A5. Bien, atacar. Aquí yo hice un tribet y otro tipo pagó. Uf, está compleja esta mano. Vamos a hacer call. El de arriba, el que me interesa, porque tiene como... Está deep stack, ¿ya? Y en esta secuencia no, yo tribeteé y él pagó por detrás, apostó, call, puede tener proyectos de color todavía, puede tener algún as por aquí, por allá. Ah, qué buena. Ya, y contra él obviamente que hacemos push. Perfecto, porque él debe ser un recreacional haciendo ese tipo de apuestas que no tiene ningún sentido. Perfecto, proyecto de color y ganamos. Bien. Tan, tan, tan. Este rey 2 a 3 big blind. Esto hay que volver a estudiarlo, ¿eh? Porque hay 3 más. Entonces capaz que sea call esta vez. Pero bueno, vamos a hacer fall. Me abre a 7.5 y vamos a hacer call aquí. Vamos a hacer call en este flop también con este proyecto color. Pari proyecto color. Cae ese rey que no es tan malo. ¡Oh! Creo que va a tener que hacer fall aquí. Sin información, está complejo. Pablito, felicidades por lo de tu hijo. Gracias, amigo. Ezequiel, Fabián, ¿en Chile a partir de qué nivel puedes vivir del póker? ¿El internet es bueno? Sí, el internet es bueno. ¿El coste de vida de Chile es alto? Sí. Es bastante alto, la verdad. Más de lo que me gustaría. Los arriendos son caros.
Por ejemplo, un arriendo debe estar costando promedio. $500-$600 más o menos. Aquí vamos a hacer una apuesta pequeña también de un tercio. Cuando cae ese 3, si él hace lean, puede tener manos como 3-4, como 6-5, como 6-4, como 7-5. Esas manos siguen haciendo cola ahí. Más los proyectos que hayan por aquí y por allá. Check call también es una alternativa. Cuando... A ver, si tienes a rey, no juegues check call. Pero con rey 8 que vas perdiendo contra otros reyes, jugar check call igual está bien. Pero creo que es una mejor alternativa seguir apostando. Una apuesta pequeña en el turn que completa escaleras. Aquí vamos a abrir este. Cae este flop. Podemos apostar un tercio. Con backdoor de color. Una over. Recuerden, queridos amigos, si les está gustando este contenido, un me gusta, suscríbanse también a mi canal, ¿ya? Si pinchan ahí abajo a la derecha dice suscríbete, le ponen la campanita y de esa manera les va a llegar una notificación cada vez que yo esté haciendo un streaming. Aprovecho de recordar también a los que se inscribieron recién que tengo un curso gratuito disponible que estoy constantemente avanzando, estoy subiendo nuevo material ahí. Y para inscribirse va a quedar el link a disposición en la descripción de este video. Y si tienes alguna duda, contacto arroba picharapoker.com. En este flop hacemos bet con todo, 100%. Y este raise vamos a hacer call. Este rey 9 acá vamos a jugarlo también. Rey 9, ok. Aquí yo pagaría una vez más en este turn. Y ese river completa color. Check. Queen a 9, off. Wow, eso sí que hay que poner nota. Y esto es una overbet en el flop. Vamos a hacer fold con una gadget como esta. Medio pozo vamos a apostar aquí, lo que haríamos con cuinas, con reyes, con ases. Lo mismo hacemos con as-rey. Este rey j-off en un limit 2 podría eventualmente ser fold también. Check aquí, pero check también con manos buenas. Me juega check raise, no hay proyectos de color ni nada, estábamos medio deep stack. Está compleja esta mano. Algún 8-9 puede haber, no sé. Bueno, voy a foldear, podría hacer call también. En este turn, luego del check-check, vamos a salir apostando 3 cuartos. Recuerden que yo en esta misma situación tengo manos buenas, tengo algunos proyectos de color. Y con esta la vamos a bluffear. Así que aquí vamos a hacer... un overbet, que es lo mismo que haríamos con un proyecto de color jugado de la misma manera. Aquí vamos a abrir a 4. Si en ese flop hubieran más proyectos de color, puedo tender más a pagar en la mano con el as-rey. Pero en 10-7 algo, algún 8-9 puede tener, pero de UTG esas manos no están tanto en el rango. Así es que si no tengo información de qué tipo es y además estamos deep stack, creo que prefiero jugar un poquitito más tight. Y esto podría eventualmente ser rentable, ¿eh? Estando de botón. De hecho, vamos a jugar algo. Realmente está bien pasadito este Queen AJ, ¿eh? Pero no importa, estamos en streaming, estamos entreteniéndolo. Y aquí contra 2...
Mira, es par, el tercer par de la mesa. Tiene un proyecto de escalera, digamos, pero si cae va a quedar en la mesa. Y si cae un trébol, así que esta mano es fold. Líos. Chama Meinés. Fabián, muchas gracias por tanto contenido gratuito que facilitas. Muchas gracias por verlo también. Diego Avendaño. Hola Fabián, saludos desde Comodoro Rivadavia. Esta vamos a hacer triveta acá. Está abriendo poquito, así que pum. Argentina, gracias por todo contenido gratuito. En cuanto pueda ser regular, te voy a pedir ser alumno tuyo, pero bienvenidísimo. Vamos a apostar aquí una apuesta pequeña, un tercio. Cuatro por acá. Y este turn 10 es un buen turn para blufear, pero la verdad es que yo tengo manos aquí como Rey J podría tener, As J, As Rey, más algunas manos como As 5, As 4, As 3 con proyectos de color a la pica. Entonces este As 9 realmente estoy un poco pasado si para blufearlo. Eventualmente lo podría blufear en el river y hacer botar 7, 8, 9, algún 6 por aquí por allá. Pero tampoco me quiero pasar de bluff. Así que check foul. José Luis. Ah, llegó Facu. Recién, Fabi, recién llego, recién me despierto. A la horita. José Luis. Buena, Fabián. Queen a 9 off. ¿Cómo se notea luz? Eso se notea como que el tipo hace raises despolarizados. Por lo tanto, tenderíamos a pensar que luego su rango de call, si el tipo me está raiseando Queen a 9, me raisea todas las queenas. Estamos hablando del spot donde había un 4... perdón, Queen a 4 o 3 o algo así. Yo apuesto con par de 10 y el tipo me raisea con Queen a 9 off. En ese escenario el tipo me está raiseando de manera media despolarizada. Ya está ocupando una queen, lo cual no está del todo mal en ningún caso. O sea, si él tuviera As Queen, por ejemplo, ante una apuesta pequeña mía, es interesante su raise en esa situación para poder explotar o de alguna manera defenderse de las apuestas despolarizadas que estoy haciendo yo. Está castigando mis 8, mis 9, mis 10, mis J, lo cual estaría bien. Pero él claramente no lo hizo de esa manera porque está pagando un tribet con Queen a 9 off. Un jugador regular no paga un tribet con Queen a 9 off, ¿se entiende? Y está abriendo además esa mano desde UTG o MP, creo que era. Entonces, en ese sentido, acá vamos a hacer raise también. Y acá vamos a hacer call. En ese sentido, pienso que no lo hizo con conciencia, sino que simplemente era un jugador recreacional. ¿Y cómo lo noteamos? Eso, hace raises despolarizados. Y de esa manera tú a la otra ya sabes que si él saca de su rango de call manos como queen a 9 off, en su rango de call no tiene ninguna queen. Entonces tú la apuestas en el flop, te paga y puedes explotarlo entre el turn y en el river, entendiendo que el rival nunca va a tener ahí manos como un top par, porque esas manos las ha raiseado. Vamos a hacer call acá. Buen turn nos cayó a la derecha. Si él chequeara, yo haría check también, ¿ya? Porque entendería que un 8 va a apostar ahí. Si él apuesta y el otro paga, empezamos a generar un pozo grandote. Aquí vamos a hacer call también. Y aquí tengo, no sé si subir o... Creo que voy a subir, ¿ya? Porque puede haber algún proyecto de color y una escalera me paga fijo. Y dos pares puede ir a buscar el full. Perfecto. Y acá tengo mis dudas si ir all-in o no. O apostarle pequeño. Ah, no me queda tan más time bank. Puede tener... Creo que voy a ir all-in. ¿Ya? Creo que Asquina debería estar apostando en esas situaciones. Y acá vamos a ir all-in también, obviamente. Perfecto, y le sacamos todo a un 8. ¡Excelente! Si no raiseamos el turn... Era medio difícil obtener la caja completa del rival en el river, ¿ya? Porque el pozo estaba muy bajito. Siempre tienen que entender que con nuestras manos de valor queremos empezar a aumentar el pozo de tal manera que quede más cómodo ir all-in. No quieres llegar al river y que en el pozo hayan 20 ciegas y por detrás te quedan 70, ¿ya? No, o sea, quieres llegar en una relación que sea mucho más cercana para que el all-in sea más cómodo y poder sacarle todo, que es lo que acaba de pasar.
Tenemos un limper, tenemos un tipo que hace roll, paga, cae este flop. Ah, le quedan 5,5 ciegas. Aquí no hay nada más que hacer Quirolino, obviamente. ¿Ya? Vamos ganando. Vamos ganando. Y ganamos con Rey High. Qué bonito. Tenemos aquí una gutshot con un backdoor de color. Está interesante esta mano ocuparla como bluff. Así que lo vamos a hacer. Me sirve para bluffear en turn que caen colores y cosas por el estilo. Yo aquí estaría raiseando con un rey 10. Estaría raiseando con un set de 4. Y tengo algunas manos como Queen AJ con dos. Bueno, con dos diamantes estoy tribeteándolo. Algún Queen AJ con. ¿Cómo se llama? Con un diamante también puede ser. Y ese turn 2 está bien malo realmente. Así que aquí vamos a hacer check fold, supongo. Ya, queridísimos amigos, vamos a dejar hasta aquí. Esto, aquí vamos a pagar. Miren lo que está apostando el rival. Por eso es necesario defender un poquitito más. Check. Si chequean, el rival la ha puesto. Porque creo que puede tener 7 hasta par de 12. Ahora apostamos, 25%, me puede pagar con algún as high, me puede pagar con 7, con un 6, par de 5, par de 4, par de 3, etc. Así que apostar, no chequear en el river after todos los checks que hizo el rival en esa situación. Ok, así que vamos a dejar hasta acá, amigos queridos. Les doy las gracias a todos ustedes, les voy a poner aquí el link de mi blog. Recuerden, aquí en estrategias. Luego vamos a la parte de mesas con Ante y aquí escribí un poco más detallado las cosas que hicimos hoy día, las adaptaciones. ¿Ya? Así que los invito a revisarlo, www.picharapoker.com, en la sección de estrategias. Les doy un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Espero que esta pandemia, este suceso mundial histórico, lo estén tratando de llevar de la mejor manera. En mi caso, ya estoy medio aburrido, un poco ansioso, obviamente. Pero por otra parte, estoy tremendamente feliz porque muy pronto voy a ser padre. Así que luego que eso suceda, voy a hacer algunos nuevos streaming. Les voy a contar un poco de mi experiencia. Voy a también subir algunos videos más adelante respecto a los cambios que he hecho para salir del downswing, que me ha ido bastante bien, es un spoiler. Y eso. Así que, amigos míos, les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Si les gustó este streaming, un me gusta me van a estar ayudando ahí a crecer el canal. Suscríbanse también para que se enteren de todos los videos que yo estoy subiendo a modo general. Y una cosa tremendamente importante, atención, que tengo un curso gratuito donde ustedes se pueden inscribir y constantemente van a estar recibiendo material que no está en YouTube, ¿ya? Es material diferente. Está muy bueno, he estado incorporando algunas cosas que ya están un poquitito más avanzadas. Van desde cero y para adelante vamos avanzando en el futuro, donde les voy a explicar diferentes secuencias, donde les voy a explicar diferentes adaptaciones, etc. Para inscribirse, el link está en la descripción de este video. Y además me lo pueden pedir siempre en contacto @picharapoker.com. Les mando un abrazo gigante, amigos míos. Espero que les vaya excelente y nos vemos en el próximo streaming. Chao, chao.